Estamos iniciando la segunda parte de la conferencia. Hay muchas maneras de analizar el judaísmo y la Torá y demostrar que jamás pudo haber sido escrita o dada por un ser humano. Ni siquiera combinando a los hombres más sabios del mundo con toda la tecnología avanzada que tenemos hoy en día, no serían capaces de escribir ni un solo capítulo de la Torá, ni siquiera un capítulo. Las personas, por más inteligentes que sean, no pueden predecir el futuro, lo que va a ocurrir dentro de 2000 o 3000 años. Ninguna persona tiene control absoluto sobre la naturaleza. ¿Existe alguna persona que conozca cada una de las especies de animales que han vivido y que van a vivir en este mundo? Vamos a ver con detalle algunas cosas que aparecen en la Torá que no dejan ninguna duda de que nunca pudo haber sido escrita por un ser humano. La primera forma en la que vamos a analizar la Torá es la manera en que fue transferida de generación en generación. La segunda forma va a ser los saltos matemáticos iguales que la Torá contiene. Hay códigos ocultos en el interior del texto, y estos códigos están en márgenes matemáticos mínimos. Repito, márgenes matemáticos mínimos. Esto es muy importante. Códigos con márgenes matemáticos mínimos que solo el autor de la Torá pudo haber puesto en ella hace más de 3300 años. Y esas palabras se refieren a hechos actuales de nuestra época. Se refiere a líderes de nuestros tiempos. Eventos que ocurren en este momento aparecen dentro de la Torá. Y por eso es que es obvio que ninguna persona pudo haber escrito sobre lo que está pasando en nuestros tiempos hace 3300 años. También, como mencioné antes, hablaremos de profecías. La Torá está llena de profecías, por supuesto. Hay sabiduría divina en el libro que nosotros no podemos entender. Hay control completo en lo que respecta a psicología y arqueología. Todo lo que los arqueólogos han descubierto, primero lo buscaron en la Torá, en los libros de los profetas, en los libros de los reyes, y basándose en eso, han ido y han excavado para buscar lo que en la Torá está mencionado. Y gracias a la Torá podían saber dónde empezar a cavar, o por lo menos tener una idea de dónde podrían empezar a cavar para buscar. No revisaron ningún otro libro. La fuente, toda la información que los arqueólogos necesitan y utilizan en el mundo está en la Torá. Cuando la Torá habla sobre David, ellos sabían dónde vivía y fueron a buscar su torre y su ciudad y la encontraron. Cuando la Torá habla sobre el altar que Josué construyó después de salir de Egipto, cuando tomó él el lugar de Moisés después de la muerte de Moisés, la Torá nos dice que Josué construyó el altar en el monte Ebal. Los arqueólogos fueron al monte Ebal y excavaron y encontraron el altar. Sin la fuente de información que es la Torá, jamás hubiesen sabido dónde buscar y nunca la hubiesen encontrado. La arqueología confirma el relato de la Torá al 100%. Con respecto al tema de psicología, nos referimos a que si Moisés hubiese sido un fabricante de todos los personajes y de todos los hechos que aparecen en la Torá, Dios no lo quiera, ¿por qué escribiría en la Torá cosas malas sobre él, que era tartamudo? No existe en el Nuevo Testamento ningún comentario despectivo sobre Jesús. Hay una pequeña insinuación en contra de Mahoma en el Corán, pero solo una. Nunca encontrarán en ningún libro musulmán o cristiano críticas en contra de sus héroes o sus líderes. Pero cuando revisas los 24 libros del Tanaj, estos están llenos de críticas sobre sus personajes. Encontramos muchos comentarios negativos en contra de los héroes y líderes judíos, asimismo como las cosas buenas. Pero en lo negativo está mencionado al 100%. Nadie escondió nada debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque es un libro divino y objetivo. Todos los demás libros fueron escritos por personas que admiraban y adoraban a sus héroes o a sus personajes, y obviamente no estaban interesados en escribir la verdad sobre ellos, solo lo que ellos querían informarles y que les favoreciera. Pero la Torá, ya que es de origen divino, nos da una imagen objetiva al 100%. Por eso es que puedes encontrar en la Torá que Moisés fue castigado. No pudo entrar a la tierra de Israel. Dios se molestó con él y muchos otros ejemplos. Y también aparecen muchos de los errores que la nación de Israel cometió. Si un farsante hubiese escrito la Torá, él nunca hubiera escrito que Dios se molestó con los judíos y que los castigó. Solo escribiría las cosas buenas. Así que obviamente podemos darnos cuenta que no es un libro falso. Fue originalmente entregado por el Creador. También hay muchas cosas en la Torá que nos dejan sin ninguna duda que la Torá no pudo haber sido escrita por diferentes personas, sino por un solo escritor desde el principio hasta el final.
ya que su estructura está de cierta manera que una persona no podría nunca haber continuado lo que el anterior dejó. Eso se demuestra de acuerdo a los códigos que están escondidos dentro del texto, que ninguna persona hubiese podido continuar del texto de otra persona anterior, ya que no conocería los códigos que el autor anterior había escondido en el texto y no podría seguir sin conocer esos códigos. Recién en nuestra época, con la tecnología avanzada que tenemos en la computación, hemos podido descubrir estos códigos. Pero en la antigüedad no había forma de saber esto. Así que obviamente las personas que lo escribieron nunca sabrían, ya que la Torá está llena de códigos desde el principio hasta el final. Así que estas son algunas de las maneras de demostrar que la Torá es un texto de origen divino, y se pone mejor en cuanto avanzamos. La primera prueba científica que quiero demostrarles se refiere a que la Torá describe lo que los judíos pueden y no pueden comer. Y esto es lo que la Torá le dice a los judíos en Deuteronomio 14, versículo 9. La autora dice, esto es lo que les es permitido comer de las aguas. Todo lo que tenga aletas y escamas les es permitido comer. Dios le dice a los judíos, yo siempre doy dos testigos, dos señales en el cuerpo de las especies que viven en los océanos. Si encuentras escamas y aletas en el cuerpo de esa criatura, es permitido comerla. Ya sea que sea un pez o alguna otra especie de animal, no importa. 72% del mundo es agua. ¿Qué tan profundo hemos podido llegar? Lo más que ha logrado el humano llegar han sido 11 kilómetros y medio de profundidad. Hay más de 40.000 diferentes especies de peces. Y hay billones de diferentes especies de animales en los océanos. Cuando la Torá fue entregada, más de la mitad de ellos todavía no existían. ¿Por qué? Porque se fusionaron y crearon nuevas especies. Artificialmente, los científicos alrededor del mundo están mezclando diferentes especies y crean especies nuevas. Estas especies creadas artificialmente están incluidas en lo que la Torá nos describe. La Torá es para ti y para tus hijos y para tus descendientes hasta el final de los tiempos. Lo que desees comer tiene que tener dos señales, aletas y escamas. Esta es la parte escrita del mandamiento. ¿Qué hay con respecto a la parte oral? En la Mishnah, en la sección Nidá, capítulo 6 de la novena Mishnah, dice, todo lo que tiene escamas de seguro que tiene aletas. Repito, todo lo que vayas a encontrar en el océano, desde ahora hasta el final de los tiempos, si encuentras en él escamas que se pueden desprender con la uña, les prometo que ese animal tendrá aletas, garantizado. Lo que significa que si, por ejemplo, un judío está enfermo en un hospital y alguien le entrega la mitad de un pescado y el pescado no trae las aletas, pero tiene escamas, él sabrá que puede comer este pescado. No necesita ver que tenga aletas. Sabiendo que el pescado tiene escamas, es seguro que tiene aletas también. ¿Y cómo lo sabe? Porque la ley oral lo promete, que es la palabra del creador de todos los peces y de todos los océanos del mundo. Si tiene escamas, de seguro que tiene aletas. Primera pregunta, ¿por qué el escritor del libro está tratando de impresionarme con un conocimiento científico de esta clase? Después de todo, la Torá es un libro religioso, no científico. Son instrucciones de qué hacer espiritualmente. ¿Por qué trata de impresionarme de que tiene conocimiento completo sobre el mundo entero? Pregunta número 2. ¿Acaso existió una persona que fuera capaz de escribir hace más de 3.300 años? ¿Que nunca encontrarás de entre millones y millones de seres vivientes en los océanos? Nunca encontrarás a uno que tenga escamas y que no tenga aletas. Es imposible. Para poder escribir algo así, tienes que tener conocimiento de todo lo que existe y todo lo que existirá en el mundo. Ninguna persona tiene esa capacidad. Solo el creador puede hacer algo así. Además, aquí podemos comprobar que él tiene control absoluto del futuro, porque no solo se está refiriendo a la época de la Torá o de las cosas que ocurrían cuando se entregó la Torá. Está hablando desde el momento que escribió la Torá hasta el final de la creación, lo que significa que es por siempre mientras el mundo exista. ¿Acaso existe una persona con el conocimiento y el control de poder hacer algo como esto? ¿Que supiera que en el futuro podrían combinar diferentes especies y crear especies nuevas? ¿Y que pudieran crear algo con escamas que no tuviera aletas?
Lo único que tenemos que hacer es descubrir a un animal con escamas y que no tuviera aletas, y Dios libre, ese sería el primer error que tendría la Torá. Obviamente, algo como lo que yo les estoy escribiendo jamás podría haber sido escrito por un ser humano, por más inteligente que fuera. El único que lo pudo haber escrito es el creador del mundo. Y este es solamente un ejemplo de miles de ejemplos, de los cuales les mostraremos algunos en esta presentación. El resto lo pueden buscar ustedes e investigar. Ahora continúo con la segunda prueba. Con respecto a los animales terrestres, igual, existen dos señales. Debe ser rumiante y debe tener las pezuñas separadas. Esas son las dos señales para que un animal sea kasher. Hoy conocemos más de 2 millones de especies de animales terrestres, y la Torá nos describe cuáles animales son kasher. La vaca, la oveja, el venado, todos son animales kasher. Pero la Torá nos advierte, hay 4 animales que te pueden engañar y que no son kasher. En Levíticos 11 dice, todo animal que tenga pezuña hendida y sea rumiante es kasher. Pero tengan cuidado, hay 4 excepciones que pueden engañarlos. Estos animales solamente tienen una señal, y esto lo puede hacer creer que este animal sea kasher. El camello, el cerdo, el conejo y la liebre. Son rumiantes o tienen pezuña separada, pero no tienen las dos señales. Lo único que se necesita es que alguna persona o científico traiga a un quinto animal, y que ese animal también tenga solamente una señal, pero no está mencionada en la Torá. Así que habrían más de 4, pero la Torá dice que solo hay 4. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Acaso Él no sabe qué fue lo que Él creó? ¿Acaso no ve el futuro? La Torá dice que Él controla el futuro al 100%. En ese caso deberíamos admitir que es el primer error que hay en la Torá. No olviden, durante más de 3300 años todo el mundo ha estado buscando ese quinto animal. ¿Acaso creen que van a encontrar alguno? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? La Torá es de origen divino. Dios la dio y Él sabe lo que puso y lo que pondrá en este mundo. Tenemos que admitir que ningún ser humano, inclusive con la tecnología actual, no puede memorizar 2 millones de nombres de diferentes animales y conocer su estructura interna y externa, de ver durante todo el tiempo todas estas especies cómo se reproducen y cómo se mezclan, y prometer que solo habrán 4 y no más. Obviamente eso es información divina, no información humana. Continuamos con el siguiente ejemplo. Ahora hablaremos sobre astronomía. Como dije antes, hay muchas pruebas en la Torá y utilizaremos esta como otro ejemplo. La Torá, hablando de la Tierra, dice que nuestro planeta es redondo, que está suspendido en el espacio, sobre ninguna base, gira alrededor de su eje a 1700 km por hora y está inclinado ligeramente hacia el lado 28 grados. Y que somos uno de los 9 planetas del sistema solar, esas son cosas que sabemos de la ciencia. Y obviamente la Torá también habla de ello. Ahora voy a mencionar una parte del Zohar, la Kabbalah, la parte mística del judaísmo. En el Zohar encontramos muchos datos que fueron descubiertos únicamente en los últimos 500 años. Pero recordemos que el Zohar fue escrito hace 2000 años. Pero le fue entregado a Moisés hace más de 3300 años en el monte Sinaí como parte integral de la Torá. El Zohar dice, el mundo entero gira como una bola. Hasta hace 500 años todo el mundo discutía sobre la forma de la Tierra, si es plano, si es redondo o si tiene alguna otra forma. Nadie lo sabía. Colón, en su famoso viaje, fue el que terminó con todas las discusiones. Eso fue hace 500 años. En ese momento la gente se dio cuenta que el mundo era redondo, o que la Tierra era una esfera. El Zohar fue escrito 1500 años antes de Colón. Y el Zohar nos explica que además de que la Tierra es redonda, sino que también está en movimiento en forma circular, a pesar de que nosotros no lo podemos ver. Obviamente ninguna persona era capaz de saber algo así en ese momento. El tercer dato que encontramos en el Zohar es que hay personas que viven en diferentes partes de esta bola, unos de un lado y otros del otro, y son diferentes en su cara, en su imagen y en su color, dependiendo del clima en el que cada uno de ellos vive. Solamente hace 100 años, en el siglo pasado, los científicos descubrieron que los genes de las personas se ven influenciados por el aire y el clima en el que viven. Eso explica por qué en algunos países del planeta las personas tienen el color de la piel oscuro y en otro lado son blancos y con ojos claros. Y la única nación que se ve igual a todos es la nación judía. Ustedes tienen judíos chinos, tienen judíos negros, hay judíos rubios, hay judíos blancos, todo tipo de judíos. Porque los judíos son la única nación que estuvo moviéndose de un lugar a otro
huyendo de las persecuciones y de los problemas que tenían. Siempre vivían en diferentes países, y en los últimos 2000 años no tenían un país específico en donde vivir, después de la destrucción del segundo templo. Así que el Zohar dice que los genes son influenciados por el aire que respiramos. Hoy día se considera como un hecho científico, y todos estos datos están solamente en una página. Otra prueba que encontramos en el Zohar es la siguiente. Dice el Zohar: debes saber que mientras hay luz de un lado de la bola, del otro lado no hay luz, lo que significa que se sabía de la relación entre el Sol y la Tierra. El Sol es 100 veces más ancho que la Tierra. La temperatura interna del Sol es de 15 millones de grados centígrados. Cuando este calor llega a la Tierra, se reduce a entre 30 y 25 grados centígrados, 35 promedio, exactamente lo que necesita el ser humano para poder sobrevivir. El Zohar nos dice que hay personas en la parte de arriba de la bola y en la parte de abajo de la bola. ¿Qué deducimos de esto? La gravedad. Las personas no están cayéndose al espacio, la Tierra es como un imán. En el Zohar ya se sabía de eso. El Zohar nos explica eso mucho antes de que los científicos lo descubrieran. También el Zohar nos dice que hay un lugar en la Tierra en donde siempre hay luz y que tiene cortos periodos de oscuridad. Se refiere al Polo Norte, en donde hay largas temporadas de oscuridad y largas temporadas de luz. Recuerden que la primera persona que llegó al Polo Norte lo hizo en 1908, solo hace aproximadamente 100 años. Pero en el Zohar se escribió hace 2000 años. Y apenas 1900 años después, la primera persona pisó el Polo Norte. Una persona nunca pudo haber escrito algo así hace 2000 años. Así que toda esta es información que no nos deja ninguna duda de que ninguna persona sería capaz de escribir algo así en un libro. Solo el creador del mundo es capaz de tener esta información. Y los judíos nunca afirmaron que lo descubrieron, nunca se jactaron de ser grandes científicos. Lo único que dicen es que esto fue lo que recibimos en el monte Sinaí de nuestro Dios. No lo descubrimos, simplemente nos fue dado y lo hemos transferido de generación en generación. El siguiente ejemplo es del Talmud Brajot, página 32. Refiriéndose al número de estrellas en el universo, como todos sabemos, hasta el año 1608, cuando Galileo Galilei inventó el telescopio, el mundo entero pensaba que existían entre 6.000 y 8.000 estrellas en todo el universo. Eso era porque eso era lo más que se podía ver, así que eso era lo que las personas creían. Cuando Galileo observó en su telescopio, se dieron cuenta que había muchas más estrellas de las que ellos pensaban que existían. Cuando revisamos la Gemara en el Talmud, encontramos algo muy interesante. La Gemara nos describe una conversación entre Dios y la nación de Israel, con los rabinos jefes de la época. Y Dios les dice: yo creé 12 secciones en el cielo. De aquí es donde proviene el horóscopo. Y en cada sección creé 30 ejércitos. Y en cada ejército creé 30 legiones. Y en cada legión creé 30 raatón. Y en cada raatón creé 30 karatón. Y en cada karatón creé 30 gistera. Y en cada gistera colgué 365.000 multiplicado por 10.000 estrellas. Y todo eso lo he creado para la nación de Israel. Y ustedes tienen el descaro de preguntar de por qué me he olvidado de ustedes. El reclamo por parte de los sabios era que Dios los había abandonado después de la destrucción del segundo templo. Y la respuesta de Dios es: esto fue todo lo que creé y lo hice para mis hijos, la nación de Israel. Como en otra parte de la Torá que dice: ustedes son mis hijos, yo los elegí a ustedes de entre todas las naciones para ser míos. Y todo esto lo hice para ustedes. ¿Y ustedes tienen el descaro de pensar que yo alguna vez los dejaría? Calculemos juntos. 12 secciones, multiplicado por 30, multiplicado por 30, por 30, por 30, por 30, por 365.000, por 10.000, 4 ceros más. ¿Qué obtenemos? 10 a la potencia 19. El número total de estrellas en el universo. Esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Pero en realidad le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí hace más de 3300 años. Veamos qué es lo que tienen que decir los científicos al respecto en nuestra generación. En 1990, el Dr. B. Brewerst de Queen Mary College de Londres realizó una investigación con megacomputadoras y concluyó que hay 10 a la potencia y 19 estrellas en el universo. Lo más interesante es que la Gemara divide los cielos en 7 categorías diferentes. Tenemos lo que la Torá llama Mazalot, los científicos lo llaman células galácticas. Lo que la Gemara dice Jael, ejército, los científicos lo llaman grupos locales de galaxias.
A lo que la Torá llama legiones, ellos llaman galaxias. A lo que la Torá llama Ra'atón, ellos llaman zonas galácticas. A lo que la Torá llama Karatón, ellos llaman grupos de galaxias. A lo que la Torá llama Gístera, ellos llaman grupos globulares de estrellas. Y a lo que la Torá llama estrellas, ellos también llaman estrellas. 7 secciones cada una conteniendo a la otra, que suman 10 a la potencia de 19 estrellas. Así que pensemos racionalmente. Hace 2000 años, la Gemara, que fue escrita en Babilonia, después de 1300 años que los judíos lo transfirieron verbalmente de rabinos a estudiantes, finalmente se concluyó y fue escrito por Rabí Yehudá Hanasí. Así que en la Gemara encontramos información de la que no podríamos ni siquiera soñar. Nadie podría ni soñar hace 2000 años escribir un nombre tan exacto sobre la cantidad de las estrellas. En realidad los gentiles llegaron a los judíos y les dijeron: tienen que tomar una decisión. Ustedes dicen que en la Torá Dios bendijo a Abraham y le dijo que sus descendientes iban a ser multiplicados como la arena del suelo y como las estrellas en el universo. Así que parece haber aquí una contradicción. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Lo maldijo o lo bendijo? Si tomamos en cuenta los granos de arena del suelo, estamos de acuerdo. Pero si nos guiamos por las estrellas, solamente hay 6000, como máximo 8000. Pero cuando Galileo inventó el telescopio y descubrió que había millones y millones y millones de estrellas, ellos quedaron en shock y se dieron cuenta que los judíos siempre habían tenido la razón. Los judíos les decían: nosotros no nos guiamos por lo que ven nuestros ojos. Nosotros no nos guiamos por las instrucciones del creador del universo. No somos científicos. Nosotros solamente seguimos lo que la Torá nos dice. Y recién en ese momento se dieron cuenta que eran los judíos los que tenían la razón, que en el universo había millones y millones de estrellas, para ser más preciso, 10 elevado a las 19 estrellas. Obviamente ninguna persona podría escribir algo así hace 2000 años, no sería capaz. Continuemos con otro ejemplo. La siguiente prueba es la renovación de la luna. Hay diferentes formas de calcular los días del año, algunos por medio del sol y otros por medio de la luna. Los musulmanes seguían únicamente por la luna, en el cual el año lunar consta de 354 días. Los cristianos utilizan para calcular el año el sol, que es de 365 días. Los judíos utilizamos el sol y la luna al mismo tiempo. Ahora recuerden, hay una diferencia de 11 días y unas cuantas horas entre el año lunar y el año solar. Lo que significa que cada 3 años aproximadamente hay un margen de diferencia de un mes. Por lo tanto, los musulmanes tienen un año más corto. Por eso, en algunos años, el ayuno del Ramadán cae en verano y otras veces cae en invierno. Y las demás celebraciones musulmanes también, a veces son en verano y otras veces en invierno. Los cristianos también tenían un problema con su calendario. Así que cada 4 años tienen 29 días en febrero. Los judíos tienen supuestamente un problema también. En el texto de la Torá está escrito: Dios le dice a Moisés, celebra la fiesta de Pascua y siempre debe caer en la primavera. Dios le dio diferentes nombres a la Pascua. Uno de ellos es la fiesta de la primavera, ya que debe siempre caer en primavera. ¿Cómo haces para que siempre coincida con la primavera si tienes un problema entre el año solar y el año lunar? Viene la Torá oral y nos enseña lo siguiente. El Midrash nos dice: en ese momento Dios le enseñó a Moisés todos los cálculos referentes a la luna y el año lunar, y le informó la forma de calcular los años bisiestos. Ya que la Torá dice que en la primavera se debe celebrar la Pascua, Dios tenía que enseñarle el secreto de cómo equilibrar entre el año solar y el año lunar. Cada 19 años el pueblo judío agrega 7 meses adicionales al calendario. Cada 2 o 3 años agregan un mes, lo que significa que tenemos 13 meses en un año en vez de 12, un mes extra. ¿Para qué? Si Pesaj va a caer en marzo, todavía está haciendo frío. Para eso agregamos un mes adicional al calendario, el cual es Adar Bet. Entonces tenemos Adar Aleph y Adar Bet, primer Adar y segundo Adar. De este modo posponemos la Pascua y hacemos que coincida con la primavera. Después de haber explicado esto, entremos y revisemos lo que dice la Gemara en Masejet Rosh Hashaná, página 25. Lo que la Gemara dice es algo extraordinario, es difícil de creer. La Gemara nos dice que 200 testigos llegaron donde Rabán Gamliel para testificar sobre la luna nueva. Recuerden que en esa época todavía no habían calendarios.
El calendario que tenemos actualmente fue hecho por el nieto de Hillel, aproximadamente hace 1700 años. Pero antes, la Torá nos dice que dos testigos deberían presentarse ante la corte judía como testigos de la renovación de la luna, o sea, el principio de un nuevo mes judío. Así que los testigos lo que decían es: acabamos de ver la nueva luna. Y así empezaban a contar manualmente los días y podían saber cuándo eran las festividades. La Gemara nos cuenta que 200 testigos llegaron en un día nublado a Rabán Gamliel y le dijeron: en este momento es la renovación de la luna. Y él le respondió: lo siento mucho, pero todos ustedes están equivocados. A pesar de que él estaba dentro del edificio y ellos vinieron de afuera. Y ellos preguntaron: ¿cómo es que todos podemos estar equivocados? Y él respondió: nosotros tenemos un cálculo que recibimos de generación de generación desde la época de Moisés. Y este cálculo es: la renovación de la luna nunca puede ser menor a 29 días y medio y 2 tercios de la hora y 72 partes del minuto. Hagamos el cálculo. Después de tomar los 29 días y medio, son 12 horas más, y 2 terceras partes de la hora son 40 minutos, y la parte 73 de un segundo, al sumar todo esto, nos da 29.530590. Ese es el cálculo de la Torá. Ahora veamos qué es lo que el mundo científico tiene que decir al respecto, de acuerdo a sus investigaciones y mediciones. Según los datos de la NASA, en lo que ellos llaman el sistema Tierra-Luna, ciclo de comparación entre la Tierra y la Luna, NASA dice que el ciclo mínimo lunar es de 29.530588. 2/100 milésimas de segundo de diferencia con lo que dice la Gemara. 5 dígitos después del punto decimal, la Torá dice 530590 y ellos dicen 530588. La Torá al final dice 90 y la NASA dice 88, lo que significa 2/100 milésimas de segundos de diferencia. Toma un segundo, divídelo entre 100.000, tome 2 porciones de ese tiempo y esa es la diferencia entre la NASA y la Torá. NASA tiene satélites y miles de empleados y computadoras y presupuestos de millones de dólares. Y ellos llegaron a un cálculo que es muy exacto y muy cercano al dato de la Torá. La Torá, que se escribió en una generación primitiva en la que no había tecnología, ni satélites, ni computadoras, ni siquiera calculadoras. La Torá nos da este dato simplemente como un regalo. ¿Y quién es el que nos da este dato? El creador de la luna. Los alemanes en 1965 en Berlín actualizaron el número y se acercan todavía más al dato de la Torá. Y el dato de ellos ahora tiene una diferencia de 1/100 milésima de segundo con respecto al dato de la Torá. La pregunta es: ¿creen ustedes que exista incluso la más mínima posibilidad que una persona que vivió hace más de 3300 años, cuando recibimos la Torá, podría ni siquiera soñar en escribir un número de 6 dígitos después del punto decimal, o de hacer un cálculo de esta magnitud? Ni siquiera había calculadoras en esa época. Las calculadoras existen hace 30 o 40 años. ¿Quién podría haber sabido un dato tan exacto con respecto a la luna? ¿Quién podría dar un número tan exacto sin la tecnología que tenemos hoy? ¿Creen ustedes que alguna persona podría haber escrito algo así? La respuesta es absolutamente no. Todo es información divina. Seguimos con la siguiente prueba. Ahora hablaremos sobre el sol. Sabemos que la temperatura en el centro del sol es de 15 millones de grados centígrados, pero el calor que llega a la Tierra es de un promedio de 35 grados centígrados. Pero en la superficie del sol la temperatura es de 2 millones de grados centígrados. El sol tiene una cáscara como una naranja. En el borde de la cáscara la temperatura es de 2 millones de grados centígrados, pero en el borde externo es de apenas 6.000 grados centígrados. Y lo interesante es que la distancia entre el centro del sol y la capa que lo rodea es mucho mayor que la distancia entre el borde interior de la capa y el borde exterior de la capa. La cáscara que rodea al sol absorbe toda la radiación y de ese modo protege a la Tierra de quemarse. Entonces, cuando revisamos la Torá, en el Midrash está escrito: el sol tiene una capa que lo rodea. Eso aparece en Bereshit Rabá, capítulo 6. Y en los Salmos, capítulo 19, versículo 5,
dice, Dios puso el sol dentro de una cobertura, y la Torá dice que esta cobertura nos protege de quemarnos. Ahora recuerden, cuando miramos al sol, no hay forma de poder ver la cobertura de la que están hablando. Parece una bola de fuego. Nadie puede ver esta capa. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, podemos detectarla. El científico Dr. Vidal, un importante astrónomo en una agencia británica, escribe en su libro El Ejército de los Cielos. Esas capas que rodean al sol absorben toda la radiación del centro del sol. Y a esto es a lo que nosotros llamamos una cubierta. Si esta radiación llegara a la Tierra, aunque sea por un segundo, quemaría todo inmediatamente. Hoy se sabe que hay una capa, una cobertura. La pregunta es, ¿quién pudo haber sabido eso hace más de 3300 años y escribir algo así en un libro? A menos de que el libro fuera entregado del creador del universo. Pasamos a la siguiente prueba. Todos sabemos que existieron dos templos en Jerusalén. Los babilonios destruyeron el primer templo hace aproximadamente 2600 años. Entre el primer templo y el segundo templo hubo un periodo de 70 años. Luego reconstruyeron el segundo templo y fue destruido 420 años después. Así que en total fue un periodo de 900 años, con un espacio de 70 años entre el primero y el segundo templo. Y la destrucción del segundo templo fue aproximadamente hace 2000 años. Los Kohanim, que eran los sacerdotes que servían en el templo, son descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Y Dios lo bendijo y lo nombró como el supremo sacerdote. Y los sacerdotes Kohanim podían entrar al templo solamente cuando estaban puros espiritualmente. No estamos hablando de limpieza física, sino espiritualmente puros. ¿Y cómo es que un Kohen se hace impuro? Eso ocurre cuando un Kohen toca un cadáver. Si un Kohen toca un cadáver, se hace impuro inmediatamente. ¿Y cómo purificas a un sacerdote? Tomas a una vaca roja, la sacrificas. ¿A qué nos referimos con una vaca roja? Una vaca que todo su pelo es rojo, que no tiene ni un solo pelo de otro color. Durante la historia tuvimos 9 vacas rojas. Y la Torá nos dice que en total tendremos 10 vacas rojas. Así que estamos esperando la última con la venida de Mashiach, el Mesías. Y en esa época el tercer templo será reconstruido. Todo esto de acuerdo a las profecías de los profetas. Y así tendremos una última vaca roja. Pero por mientras solamente hemos tenido 9. Después de matar y quemar la vaca roja, se toman las cenizas de la vaca, se mezclaban con aguas de un manantial de Jerusalén y las salpicaba sobre el Kohen que estaba impuro y así se purificaba. Ahora la Torá viene y nos dice que hay ciertas reglas para poder definir qué es una vaca roja pura. Estoy utilizando toda esta información para demostrar definitivamente de que ningún humano podría saber esta información. La Torá nos dice, ¿cómo sabes cuál vaca roja es kasher y cuál no? Primero hay que cerciorarse que no tenga ni un solo pelo de otro color. Segundo, además de ser roja, debe ser una vaca que nunca haya sido utilizada para trabajar, que no haya cargado nada. Si una persona tenía una vaca roja en su granja y hubiese puesto un saco de harina encima de esa vaca, la vaca ya no es pura. Ya no se puede utilizar, es obsoleta. ¿Y cómo sabríamos si la usaron para trabajar o no? La Torá hace una pregunta. ¿Le es permitido a un judío comprar una vaca roja de una persona que no sea religiosa o de un gentil que no tiene conocimiento acerca de la vaca roja? ¿Podemos confiar en su palabra que esta vaca nunca fue utilizada para trabajar? Ya que lógicamente él no sabe la importancia de esta vaca, tal vez la utilizó para trabajar. Y cuando se dio cuenta de que no se podía utilizarla para trabajar, tal vez no le diría la verdad al judío que viene a comprarla. Porque la diferencia entre una vaca normal y una vaca roja kasher puede ser equivalente a millones de dólares del día de hoy. La respuesta de la Torá es absolutamente sí. Se le puede comprar una vaca roja a un gentil y ni siquiera necesitas confiar en su palabra. Hay formas de saber si la vaca es kasher o no. Como de costumbre, dos señales. Con respecto a esto, la Torá oral nos trae una historia. La Torá oral nos cuenta la historia de un gentil que tenía una vaca roja y un día se dio cuenta que esta vaca roja era importante para los judíos. Así que le preguntó a un vecino al respecto y el vecino les dijo que los judíos le pagarían cualquier suma de dinero por esa vaca. En esa época, una vaca tenía un valor de 4 monedas de oro. Al negociar con los judíos, él fue subiendo hasta llegar a 1000 monedas de oro.
y cuando llegó el tesorero del templo no tuvo opción que acordar con él ese precio, ya que necesitaban la vaca roja. Así que le dijo, mañana vendremos con un saco con 1,000 monedas de oro y vamos a comprarle a usted esta vaca. Asegúrese que esté lista para nosotros. Este gentil no quería darles lo que ellos pedían, así que fue y puso un saco sobre el lomo de la vaca. Y se dijo a sí mismo, les venderé la vaca, pero no quiero que tengan la vaca que ellos desean tener. Cuando los judíos volvieron en la mañana, pusieron las 1,000 monedas de oro sobre la mesa. Y él no podía creer al ver tanto oro junto. Él trajo la vaca roja y los judíos le dijeron, antes de que te lleves el dinero, debemos revisar la vaca. Uno de ellos miró a los ojos de la vaca y otro se puso a revisar el cuello de la vaca con una lupa. El dueño no entendía lo que estaba pasando. Y después de unos minutos los rabinos le dijeron, lo sentimos mucho, pero no hay trato. El gentil preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos le respondieron, usted le puso ayer algo pesado en la parte trasera a la vaca. El gentil contestó, ¿cómo saben ustedes que le puso carga a la vaca? ¿Acaso estuvieron aquí para verlo? A lo que respondieron los judíos, no tenemos necesidad de haber estado aquí. Dios nos dio en la Torá que nos entregó en el monte Sinaí el secreto de la vaca roja. Desde el momento en que pones alguna carga sobre la vaca o inclusive te montas sobre la vaca, los ojos de la vaca se cruzan. Y hay otra señal, hay dos pelos en el cuello. Si esos dos pelos están aplastados y no hay forma de enderezarlos, aunque los cepilles, siempre quedarán aplastados o caídos. Eso significa que la vaca fue usada para trabajar o que se le puso encima algún peso. Esas son las dos señales para saber si una vaca roja es kasher. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué ser humano podría ni siquiera soñar en poder ver el pelo de la nuca de una vaca, en donde habrá millones o cientos de miles de pelos? Primero que todo, ¿cómo sabríamos sobre estos dos signos? ¿Cómo sabes dónde están exactamente esos dos pelos? La vaca tiene millones de pelos. ¿Cómo sabe dónde están estos dos pelos y cómo son? ¿Cómo sabría que después de poner peso sobre la vaca, esos dos pelos quedarían doblados o aplastados? ¿Cuál es la relación? No hay forma de saberlo. ¿Cómo podría saber una persona que después de poner peso sobre la vaca, los ojos se le cruzarían? Cuando utilizas una vaca o un toro normales y les pones peso, los ojos se mantienen alineados. Pero la vaca roja tiene algo singular. La única forma de saber esa información es porque la recibimos del Creador. No hay ninguna otra manera que una persona supiera qué buscar. Y con este nuevo ejemplo que damos, no queda ninguna duda de que la Torah, y recuerden, estamos hablando de la Torah oral, nunca pudo haber sido entregada o escrita por un ser humano. Continuamos. A propósito, con respecto a la historia, después de que esto ocurrió, el dueño de la vaca fue y se suicidó. Pasamos al siguiente ejemplo. Las discusiones sobre si el mundo era redondo o no duró durante muchos miles de años. Como mencioné antes, cuando Colón salió de un puerto y regresó al mismo, rodeando la Tierra completa, ahí ya no quedó espacio para más discusión. Y esto fue hace más o menos 500 años. La realidad es que solamente la ignorancia nos ha hecho creer que la discusión terminó hace 500 años. Porque si leemos el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice que el mundo es redondo. Inclusive Rashi, uno de los más importantes comentaristas de la Torah, que vivió en Francia hace 950 años, él mismo como comentarista de la Torah vivió 450 años antes que Colón. Y él escribió claramente que la tierra es redonda. Así que vemos obviamente que el profeta 2100 años antes de Colón, como está escrito en Isaías, describe que la tierra es redonda. ¿De dónde viene este argumento? Solo de la ignorancia. Este es un verso dentro de la Torá, inclusive los musulmanes y los cristianos creen en esta Torá. Sin embargo, muchos científicos y filósofos seguían discutiendo sobre si el mundo era plano o redondo, cuando tienen un versículo claro en la Torá que dice que la tierra es redonda. Siempre he dicho que el mayor peligro en la vida de una persona es la ignorancia. No solamente refiriéndose a la religión, puede ser en computación. Si no sabemos manejar una computadora, podríamos perder horas e inclusive días. Lo mismo ocurrirá en medicina o en contabilidad. El no saber cómo hacer las cosas hará que perdamos mucho tiempo. Lo más importante es dedicarnos al sentido de la vida, que es superar las pruebas que Dios establece para nosotros. Si no sabes las reglas, no tienes forma de tener éxito. Avanzamos.
El siguiente ejemplo del que quiero hablar viene mencionado en la Gemara, en el Talmud de Babilonia, en Masejet Megilá, página 6. La Gemara habla de la fundación de Alemania. Y la Gemara dice que el rabino Yitzhak dice en nombre de Jacob, que Jacob le dice a Dios: no permitas que mi hermano Esav tenga éxito en su plan. Su plan es destruir a mi descendencia. Recordemos que Yitzhak y Esav son hermanos, los dos hijos de Yitzhak, que toda su vida fueron enemigos. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel en la Torá, y los judíos descienden de él. Y de Esav descienden los europeos, los alemanes, los nazis y muchos otros países. Y esto es muy interesante, ya que la Torá está describiendo a Alemania. 2000 años antes de que Alemania fuera fundada, no existía un país llamado Alemania hace 2000 años. Nadie podría saber el nombre de Alemania, pero en el Talmud claramente dice que Jacob tenía la esperanza de que Dios no le permitiera el éxito de Esav. ¿Por qué? Porque sus descendientes perseguirían a la nación de Israel. Y la Gemara dice: esta es Alemania de Edom, Germania shel Edom en hebreo. Y si ellos tienen éxito, van a tratar de destruir el mundo entero. Y la Gemara nos dice: deben saber que habrán 300 tribus en el país de Alemania de Edom, Germania shel Edom. Hace aproximadamente 200 años existió una persona llamada Bismarck que unificó a las 300 tribus bárbaras en la República Alemana, que posteriormente se convertiría en Alemania. Y si usted abre cualquier enciclopedia, encontrará el mismo dato. Alemania tenía 300 tribus, las cuales se unieron y formaron un solo país. Mi pregunta es: ¿quién podría haber sabido que habría un país que fuera de descendientes de Esav y que se llamara Alemania, Germania en hebreo? Recuerden, cuando se escribió la Torá, no existía Alemania. Nadie conocía ese nombre. ¿Quién se podría haber imaginado hace 3300 años que 300 tribus se iban a unificar para formar un país que se iba a llamar Alemania, Germania? ¿Creen ustedes que una persona, por más inteligente que fuera, podría tener el conocimiento 1800 años antes de que Alemania existiera? ¿De dónde? ¿De dónde podría haber sacado esta información? La respuesta es: toda esta es información divina que nos fue entregada por el creador del universo. A propósito, hablando de Alemania, en una entrevista que le hicieron al mismísimo Adolfo Hitler, esto fue lo que Hitler dijo: sí, somos bárbaros. Es un honor para nosotros ser bárbaros. Estoy liberando a los seres humanos de la corte espiritual y de las torturas, de esta ilusión a la que se llama conciencia y ética. Dos defectos que trajo a la vida el judaísmo: uno en el cuerpo y otro en el alma. En el cuerpo se llama circuncisión y en el alma se llama conciencia. Todo esto son invenciones judías. La guerra en este mundo es únicamente entre ellos y nosotros. Entre los alemanes y los judíos y todo lo demás es una ilusión. Esto viene desde la Torá, con la historia de Esaú y Jacob. Los descendientes de Jacob siguieron el propósito de su patriarca, destruir al pueblo judío, los descendientes de Jacob. Y la Torá nos da el nombre de Alemania y nos dice: Alemania de Edom, Germania shel Edom. ¿Es posible que esta información pueda ser dada por cualquier persona? Por supuesto que no. Hablando sobre el Holocausto, muchas personas hacen esta pregunta: ¿dónde estaba Dios durante el Holocausto? Es una buena pregunta, pero lamentablemente esta pregunta proviene de la ignorancia. Si en la Torá no estuviera mencionado el Holocausto, yo lo entendería. Pero ya que la Torá describió el Holocausto hace más de 3300 años antes de que empezara, ¿de dónde viene la pregunta? La Torá nos dice que una vez que los judíos se asimilaran con los gentiles, lo cual es prohibido para ellos, y cuando dejaran de cumplir las leyes de Shabbat y abandonaran el pacto con Dios, cuando se quitaran sus kipot y se comportaran como gentiles y se olvidaran de la religión, Dios dice: habrá momentos en los que voy a cerrar mis ojos. Y como los judíos tienen el descaro de decir: ¿dónde está Dios?, yo les mostraré dónde está Dios. No estaré allí. Cerraré mis ojos para no ver cómo los torturan. Ustedes se preguntarán: ¿cómo sabemos que se está refiriendo al Holocausto? Los judíos han tenido muchas otras masacres y persecuciones. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo. Millones de judíos han sido asesinados no solamente hace 60 años. ¿Cómo sabemos que se refería específicamente al Holocausto? Esto es muy interesante.
En Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 al 18, dice: Dios le dijo a Moisés: Tú te irás a descansar con tus padres, o sea, morirás, y esta nación se rebelará en contra mí y seguirá a dioses extranjeros en los países en los que vivan, y me abandonarán y anularán mi pacto con ellos. Y ese día yo estaré muy enojado y los abandonaré, y taparé mis ojos para no verlos, y sufrirán muchas tragedias. Y en ese día van a gritar: Dios no está con nosotros, y es por esto que hemos sufrido tantas tragedias y las seguimos sufriendo. En ese día yo esconderé mi rostro por todas las rebeliones que hicieron contra mí siguiendo dioses extranjeros y religiones extranjeras y falsas. Esto está en Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 al 18. Dentro de este texto, donde dice: Y Dios le dijo a Moshe, tomas la última letra de la palabra Moshe, que es Hey, cuenta 50 letras y llegas a la letra Shin, cuenta 50 letras y llegas a la letra Vav, cuenta 50 letras y llegas a la letra Aleph, cuenta 50 letras y llegas a la letra Hey. ¿Qué obtienes? Ha-Shoa, lo que se traduce a holocausto del hebreo. 3250 años de que ocurriera. El holocausto está escrito en la Torá, incluyendo nombres. Hay muchos otros nombres en este capítulo. Encontramos Hitler, Eichmann, la solución final y Cyclone B. Muchas palabras que se relacionan al holocausto aparecen en ese capítulo en márgenes matemáticos iguales. Es posible que una persona fuera capaz de saber todo lo que sucedería en el holocausto con nombres y detalles y que lo escribiera en un libro hace 3300 años. Por supuesto que no. ¿Y qué es lo que la Torá dice? Este es el resultado de la asimilación y la rebelión de los judíos en contra del creador del universo. Así que la Torá lo describe. No entiendo por qué las personas preguntan dónde estaba Dios durante el holocausto, ya que él ya había escrito en su libro dónde estaría él cuando llegaran estos momentos. Por supuesto que no estoy juzgando a nadie. Es simplemente explicarle a las personas que son ignorantes del judaísmo. Tal vez tendrán conocimientos en muchos otros campos, pero no en el judaísmo. Nunca han leído la Torá ni una sola vez en su vida. Tal vez este sea el mejor momento para decir que he estado dando conferencias hace más de 15 años. Lo he hecho personalmente, en programas de radio, en videoconferencias, hablando con personas, conociendo a personas, discutiendo con ellos. Y siempre pregunto en mis conferencias. Le pregunto a las personas que discuten conmigo sobre la validez de la Torá, si es que es la palabra de Dios o no. Yo les pregunto, ¿alguna vez has leído la Torá, aunque sea una vez en tu vida, desde el principio hasta el final, palabra por palabra para comprender el significado literal únicamente, antes de llegar a discutir conmigo? ¿La has leído aunque sea una vez en tu vida? En 15 años nunca he encontrado a una sola persona que venga a discutir conmigo sobre Torá y que haya leído la Torá desde el principio hasta el final, y que conozca los detalles más sencillos y que llegue a discutir con un poco de conocimiento, por lo menos el conocimiento necesario. Ni siquiera una sola vez, ni siquiera una sola persona. ¿Cómo es posible que tengan discursos en contra de la Torá y que critiquen a la Torá y ni siquiera tienen idea de qué es lo que está escrito en la Torá? Conocen un verso por aquí y otro verso por allá, pequeñas cosas que escucharon en la televisión o leyeron en el periódico, o lo que escucharon en las clases de Biblia en la escuela, y aún así no sepan absolutamente nada, ya que no han leído la Torá ni una sola vez en su vida. No saben ni siquiera el 1% de la Torá. Nada más imagínese si yo fuera a una convención de neurocirujanos y yo nunca he estudiado sobre neurocirugía y yo les dijera: todos ustedes están equivocados, debería ser por este lado, ustedes lo están haciendo del lado opuesto, y después estaría dándoles discursos ridículos. Después de unos cuantos minutos, alguno de ellos se levantaría y me diría: disculpe señor, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es su educación? ¿Cómo sabe usted de neurocirugía? ¿Puede mostrarnos algún diploma? ¿Una certificación que nos pueda demostrar de lo que usted está hablando? ¿De dónde viene usted? ¿Dónde fue que se graduó? Y yo le respondería: no, yo nunca he aprendido nada sobre neurocirugía. Nada más imagínense qué tonto me vería. ¿Acaso alguien a partir de ese momento me tomaría en serio? Absolutamente no, nadie. Así que el punto es, ¿por qué discutir sobre algo que nunca han aprendido y que nunca han leído y que no conocen ni una sola palabra sobre eso? ¿Quiere venir a discutir? Primero tiene mucho que estudiar. ¿No quiere estudiar? ¿No quiere tomarse el tiempo para hacerlo? Por favor, entonces no discuta sobre algo de lo que no tiene ni la menor idea. Bueno, continuemos.
La Torá nos dice que uno de los tres pactos que Dios hizo con la nación judía es la circuncisión. Cada varón nacido a los 8 días tiene que ser circuncidado. Ahora, como les dije antes, no se puede entender ni una sola ley de la Torá escrita sin primero estudiarla en la Torá oral. Aquí la Torá no nos dijo dónde cortar ni qué cortar. La Torá no nos dice si, por ejemplo, el bebé tiene un color amarillento y su vida está en riesgo. La Torá no nos dijo cuándo hacer la ceremonia, durante el día o durante la noche. ¿Qué ocurre si nace en Shabbat y tendría que circuncidarlo al siguiente sábado? La Torá no dice nada de eso. La Torá escrita no lo dice, pero cuando vas a la ley oral, todo está explicado. Si no, ¿cómo sabríamos qué hacer? Imagínense si no hubiera Torá oral o si no fuera válida, como muchos insisten. Imagínense si no le hiciéramos caso a la Torá oral o dijéramos que es falsa, como muchos ignorantes reclaman. ¿Cómo es posible que Dios nos dé un libro lleno de instrucciones y en ninguna parte de la Torá nos explique cómo hacerlos? Y además, que estamos sujetos a castigos severos si no cumplimos con estas leyes. Algunos de los castigos son inclusive ejecuciones, y Dios nunca nos diría cómo hacerlo, entonces ¿cuál es el sentido de darnos la Torá? ¿Solo para decirnos que hay 613 mandamientos y que nos diera el nombre de esos 613 mandamientos? ¿Dónde están las instrucciones de cómo observar el Shabbat? ¿Dónde están las instrucciones de cómo hacer los tefilín? ¿De qué animal, de qué material, qué hay que escribir adentro? ¿Qué lo hace kasher y qué lo hace no kasher? ¿Dónde están las instrucciones de qué herramientas se deben usar para circuncidar a un niño y cómo hacerlo? En ninguna parte de la Torá escrita está explicado esto. Lógicamente, habrá instrucciones en una fuente aparte, e inclusive si usted lee en el texto de la Torá dice, estas son las Torás, en plural, que puse en las manos de Moisés en el monte Sinai. No Torá una, sino Torás, al menos dos. También en otra parte de la Torá, nos dice que Dios le dice a Moisés, cuando le está hablando de los sacrificios, le dice, como te lo mostré en la montaña, pero no describe qué fue lo que le mostró, pero Moisés sí lo sabía. Y Dios le dice, como te lo mostré en la montaña, lo que significa que le mostró una visión de cómo hacerlo, pero eso no aparece en la Torá escrita. Si no existieran las leyes orales, cuando Moisés descendía de la montaña y les trajo la Torá a los judíos dirían, disculpe Moisés, usted nos dice que debemos circuncidar a nuestros bebés, pero no sabemos cómo hacerlo. Este texto no nos lo explica. La palabra orla, que significa prepucio, que es la parte que se elimina a la hora de hacer la circuncisión, no estaba traducida todavía hasta que Moisés les dijo verbalmente cuál parte del cuerpo era la que había que cortar. Así que una persona podría pensar que es la oreja. Otro pensaría que tal vez el pelo es orla. Otro diría que es la punta de la nariz. Otro diría que son las uñas. Nadie sabría qué es el orla sin la ley oral. Nadie sabría cómo hacer el corte. Nadie sabría qué hacer después de hacer el corte. Y así hay muchos ejemplos más. Así que como pueden ver, 99.9 del judaísmo son las leyes orales, que le fueron entregadas a Moisés y que él entregó a toda la nación de Israel. Moisés les enseñó cada uno de los mandamientos, uno por uno, uno tras otro. Cómo hacer, qué hacer, cuándo hacerlo, qué no hacer, qué aplica para los hombres, qué aplica para las mujeres, qué pasa si eres el jefe de una compañía y tienes empleados, y muchas otras cosas más. Así que la Torá dice, deben circuncidar a sus hijos al octavo día de haber nacido. Y después de que leemos las instrucciones en la ley oral, encontramos algo muy interesante. Los científicos han descubierto en esta época que la vitamina K juega un papel primordial en la coagulación de la sangre. Si es que nos hacemos una herida en el cuerpo, la vitamina K contribuye a que la sangre se coagule y tape el hueco. Y de esa manera no nos desangramos. Obviamente, esto conlleva un peligro de muerte. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa si tomamos un globo y lo llenamos con 5 litros de sangre y tomamos una aguja y hacemos un hueco en la parte inferior del globo? ¿Qué pasará con toda la sangre? Se derramará por completo al suelo. Sin embargo, si hacemos una herida en alguna parte de nuestros cuerpos o en los pies, no toda la sangre saldrá. La sangre se coagulará y tapará la herida, y así se asegura la sobrevivencia de la persona. ¿Acaso es esto una coincidencia? Por supuesto que no. Todo está planeado. Pero además de todo esto, vemos algo muy interesante. Los científicos han descubierto que el nivel de vitamina K cuando un bebé nace es muy bajo.
Los primeros días después de haber nacido, el nivel de vitamina K es muy bajo. Y conforme van pasando los días, los niveles de vitamina K van aumentando. Y cuando llegamos al octavo día, ocurre algo muy interesante. En el octavo día, el nivel de vitamina K es lo suficientemente alto como para poder practicar una circuncisión sin poner en peligro la vida del bebé. Después del octavo día, las personas tendrán el nivel necesario de vitamina K para el resto de sus vidas. Pero en el octavo día, el bebé tiene un 10% adicional de vitamina K. Durante un solo día, durante toda la vida de un ser humano, tendrá un extra de 10% de vitamina K solamente en el octavo día después de su nacimiento. Y esto es un descubrimiento de científicos seculares, no de científicos religiosos. Nada que ver con la religión. Inclusive, por sus nombres, aparentemente ni siquiera son judíos. ¿Acaso es posible que hubiese habido una persona hace más de 3.300 años que conociera el comportamiento de la vitamina K en el cuerpo humano? Es algo que acabamos de descubrir en los últimos 20 años. Para ser precisos, fue publicada en Nueva York en 1953, así que más de 50 años. Y la investigación dice que hasta el octavo día no hay suficiente vitamina K para que el nivel de coagulación sea lo suficientemente seguro para realizar una circuncisión. Y durante el resto de su vida, la persona tendrá el mismo nivel de vitamina K, excepto durante el octavo día, en el que tendrá un 10% adicional. Es difícil de creer. Cuando las personas ven tanta evidencia y aún así tienen dudas de que si la Torá fue entregada por una persona o por el creador del universo, muchas veces parece más una excusa tratar de evitar la verdad, ya que la verdad me obliga a hacer cambios en mis hábitos y sobreponerme a mis deseos, a luchar contra mi inclinación al mal. Y esa es una de las principales excusas que las personas utilizan para quitarse de encima la presión. Yo siempre he dicho, si en la última página de la Torá diría, querido judío, después de haber leído todo lo que te enseñé y todo lo que te di, te permito hacer todo lo que te dé la gana. Si deseas mantener mis leyes, está bien. Si no quieres hacerlo, si crees que no es para ti, no hay ningún problema. No hay resentimientos y no habrán castigos. No te daré la recompensa que te merecerías, la vida eterna y otras recompensas mencionadas en la Torá. Todo depende de ti, tienes libertad de albedrío. Pero si no las guardas, debes saber que no tienes ningún problema conmigo. Solo pierdes la recompensa, pero no recibirás ningún castigo. ¿Creen ustedes que habría alguna persona en toda la historia que negaría la veracidad de la Torá? ¿Piensan que alguna persona se atrevería a hacerlo? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Para qué? Si no me obligan, ¿por qué negar algo tan claro? La razón por la que las personas lo niegan es porque si estoy de acuerdo con que en realidad es de origen divino, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo es que puedes ignorar leyes divinas? ¿Cómo es que vas a hacerte daño a ti mismo? Después de todo, si no le haces caso al Creador, te pones a ti mismo en riesgo. Puedes perder la vida eterna, no es una broma. Es mejor mentirme a mí mismo. No, no puede ser real. No creo que lo sea. ¿Por qué? De lo contrario, la conciencia no me dejaría tranquilo. Admitir que he vivido en una mentira toda mi vida. ¿Cuántas personas valientes conoces que estarían dispuestas a pararse en un escenario y decir, yo lo creo al 100%, lo conozco al 100%, pero no lo quiero hacer porque soy demasiado perezoso? Muy rara vez encontrarás una persona así. Continuemos con la siguiente prueba. Ahora hablaremos del Muro de los Lamentos. La Torá promete que el Muro de los Lamentos nunca se derrumbará, nunca será destruido. Para aquellos que conocen de historia, el templo fue destruido dos veces. Ambos templos estaban rodeados por cuatro murallas, similares al Muro de los Lamentos de hoy en día. Cuando los babilonios destruyeron el templo, derrumbaron tres muros, pero dejaron el muro oriental. Cuando los romanos llegaron a destruir el templo hace 2000 años, derribaron tres muros, pero dejaron el Muro de los Lamentos. Entre los babilonios y los romanos llegaron los griegos y quemaron el templo e impurificaron el aceite sagrado. La razón por la cual celebramos Hanukkah fue debido a este evento, y no derribaron el muro oriental. En los últimos 2000 años, los turcos Seljuk, los musulmanes, el Fatimí, los armenios, los persas,
Muchos imperios ocuparon esta zona, pero ninguno de ellos derribó el muro oriental. Hubo un terremoto en Jerusalén que derribó casi todos los edificios que existían, pero el muro sigue de pie. En el caso en que piensen que los ladrillos que forman el mundo están sujetados con cemento, les tengo noticias, no hay cemento. Es una piedra encima de la otra sin ningún tipo de pegamento, lo que significa que en el caso de un terremoto deberían deslizarse, pero se mantienen de pie después de todos estos años. La Torá nos promete, y aparece en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 9, Inezeh Omed Kotlenu, en hebreo. Aquí se mantiene erguido nuestro Kotel. El Kotel es el muro de los lamentos. Y habla en modo presente, aquí está, lo que significa que por siempre estará aquí. Ahora revisemos la parte oral del Cantar de los Cantares. En Midrash Rabbah Shir HaShirim dice, Dios juró que este muro nunca caerá. Así que ahora es aún más sencillo que antes. Todo lo que debemos hacer es derribar el muro. ¿Se quiere deshacer de Dios y de sus órdenes? Es muy sencillo. Busque la forma que alguien derrumbe el muro de los lamentos. Y encontrará el primer error en el judaísmo. Después de más de 3300 años. Serás famoso. Podrás decir, yo soy el primero en descubrir el primer error en la Torah, en el momento en que pude derribar el muro. Aquí está, la Torah es incorrecta, pero mi sugerencia a usted es que eso es jugar con fuego. Tal vez pondría inclusive su vida en riesgo, porque Dios prometió que el muro está protegido, lo que significa que tratar de destruirlo es tratar de interferir en las leyes de Dios. Y no quiero decirles cuál será el resultado, pero es muy obvio. Una persona, por más inteligente que sea, nunca se le ocurriría escribir sobre una pared que nunca va a caer, nunca, y basar toda su religión en esa fundación. Y recuerden, originalmente había 4 muros. Todos fueron construidos por el mismo constructor y con los mismos materiales, y al mismo tiempo. Los otros 3 pueden caer en cualquier momento, no tienen protección, pero este nunca va a colapsar. ¿Acaso saben de alguien que pueda prometer una cosa como esta y estar en lo cierto 2000 años después? Este Midrash fue escrito hace aproximadamente 1800 años, cuando el muro estaba de pie y después de que derribaron los otros 3 muros. Nuestros sabios lo escribieron y dijeron, lo sabemos por la tradición de que este muro que ustedes ven se mantendrá aquí por siempre. Esto es aproximadamente 150 años después de que los romanos destruyeron el templo. En esa época todavía no existía la mezquita. Recuerden que el Islam apenas tiene 1400 años de existir. Así que estamos hablando más o menos 450 años antes de que los musulmanes llegaran a construir la mezquita. Y los sabios de la época nos dijeron, conocemos a través de la tradición que ha sido transmitida de generación en generación, que este muro permanecerá aquí por siempre y que nadie podrá derribarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo protege. Es un recuerdo de su antiguo y santo templo. Otra prueba, esta relacionada con la naturaleza. Cualquier material en la naturaleza, cuando lo calientas, se expande. Cuando lo enfrías, se contrae. Pero hay una cosa en la naturaleza que se comporta de un modo muy, muy extraño. El agua, cuando la calientas, se expande. Inclusive se evapora. Sin embargo, cuando el agua se acerca a su temperatura de congelación, más o menos a los 4 grados centígrados, cuando el agua se acerca a su punto de congelación, en vez de contraerse, se expande. ¿Qué pasaría si ocurriría lo contrario? Cuando el agua se congelara en un río o en un lago, se hundiría, y la siguiente capa que se congelara se hundiría también, y así sucesivamente. Después de unos cuantos meses, todo el agua del mundo se habría convertido en hielo. No es necesario mencionar que todos los peces y todas las especies que viven en el océano morirían. Y lo peor es que cuando viniera el verano y todo el hielo empezara a descongelarse, provocaría un tsunami de tal magnitud que inundaría el planeta completo y todos moriríamos. Para prevenir tal tragedia, el mismo creador interfiere con las leyes de la creación y decide que el agua se comporte de acuerdo a su plan, y no de acuerdo a la forma en que debería hacerlo. Cuando el agua llega a los 4 grados centígrados, en vez de continuar contrayéndose, invierte su comportamiento y se expande.
¿Qué piensan ustedes? ¿Que algo así puede suceder por coincidencia? Para aquellos que piensan que el mundo es una creación aleatoria que viene de una explosión o algo por el estilo, hay muchos más ejemplos como este. Obviamente no tenemos suficiente tiempo para cubrirlos todos. Solamente con la información que tengo aquí en mi computadora podríamos conversar durante muchas horas. Y ahora quiero mencionar la última prueba de esta noche, y se trata de los códigos que mencioné anteriormente. Desde que se inventó la computadora hace algunas décadas, utilizando esta herramienta hemos podido descubrir muchas cosas que antes no podíamos notar. No es que no estaban ahí, siempre han estado en la Torá, simplemente que no sabemos qué buscar y cómo buscarlo. No teníamos la capacidad. Con las computadoras tenemos un gran atajo. Lo que una computadora puede hacer en un segundo, a nosotros nos tomaría 100 años. Muchos años antes, el rabino Weizmann en Europa, justo antes del Holocausto, quien tenía memoria fotográfica, descubrió dentro del libro del Éxodo que hay información codificada sobre Maimónides. Maimónides fue un gran rabino, uno de los más sobresalientes de los últimos 1000 años. Él vivió en España y luego de un tiempo tuvo que huir a Egipto. Y después de llegar a Egipto se convirtió en el principal médico del rey. Era su médico particular. Y él escribió un libro llamado Mishneh Torah, en la que explica todas las leyes orales, las 613 leyes. Así es como empieza su libro, una lista de las 613 leyes. Y él explica lo que significa, cuál es el propósito de cada mandamiento y provee mucha más información. Él vivió hace aproximadamente 850 años. Así que cuando examinamos la Torá, descubrimos información sobre Maimónides. Recuerden, la Torá fue entregada aproximadamente 2000 años antes de que naciera Maimónides. Así que ¿cómo es que en la Torá hay información sobre un rabino que nacerá 2400 años después? ¿Es posible que alguien pudiera escribir información sobre nosotros hace 2000 o 3000 años? La Torá dice, Dios le dice a Moisés, no te preocupes, el faraón no te escuchará y no liberará a mi nación de Egipto. Voy a endurecer su corazón para que sea terco y que no se dé por vencido. ¿Por qué? Porque quiero hacer tales milagros en Egipto que todo el mundo pueda ver la mano de Dios. Y así se darán cuenta que ustedes son mis hijos y estoy haciendo todos estos milagros para ustedes, la nación judía. Esto aparece en Parashat Bo al principio del Éxodo. Primero encontramos el nombre de Moshe. Maimónides se llamaba Moshe. Él vivió en Egipto, así que la palabra Egipto aparece también en la misma página. Su nombre es Rabbi Moshe ben Maimón, la abreviación Rambam. La única parte en la Torá donde encuentras cuatro palabras que contienen estas cuatro letras exactamente en el orden correcto es aquí mismo, en Parashat Bo. En ninguna otra parte de la Torá encontrarás las iniciales del seudónimo de Maimónides en este orden. Además, él era el médico del rey de Egipto. Paró tenía problemas del corazón, así que Rambam era su cardiólogo. Encontramos la frase Lev Paró, el corazón de Paró, en esta misma porción. Todo lo que les estoy diciendo hasta ahora es muy interesante, pero no hay pruebas científicas. De aquí en adelante, todo será 100% pruebas científicas. Cuando tomamos la palabra Moshe, marcamos la Mem, contamos 50 letras y encontramos la Shin. Contamos 50 letras y encontramos la letra Nun. Contamos 50 letras y encontramos la letra Nun. Contamos 50 letras y encontramos la letra Hey. ¿Y qué palabra se forma? Mishneh. ¿Cuál es el nombre de su libro, como mencioné antes? Mishneh Torah. Ahora nos vamos a la parte baja de la página. De la palabra Oto, marcamos la letra Tav, contamos 50 letras y encontramos una Vav. Contamos 50 letras y encontramos una Resh. Contamos 50 letras más y encontramos una Hey. Así que ¿qué obtenemos? Encontramos la palabra Mishneh en saltos iguales de 50 letras. Nos vamos a la parte baja de la página y encontramos la palabra Torah en los mismos márgenes de 50 letras. Pero tenemos un problema. ¿Por qué hay un espacio tan grande entre la palabra Mishneh y la palabra Torah? Debería también ser 50. ¿Por qué aquí la primera palabra aparece en márgenes de 50 letras? La segunda también en márgenes de 50 letras, pero entre ellas encontramos un margen de letras tan grande.
Si contamos el número de letras entre la palabra Mishneh a la palabra Torah, encontramos que son exactamente 613 letras. Lo que nos lleva a la conclusión, 2400 años antes del nacimiento de Maimónides, Rambam, la Torah nos dice que habrá una persona llamada Moshe, que él vivirá en Egipto, él será el cardiólogo del rey de Egipto, su apodo será Rambam. Él escribirá un libro llamado Mishneh Torah, y el tema del libro serán las 613 leyes del judaísmo. ¿Qué dicen ahora? ¿Es posible que una persona pudiera escribir esto? Obviamente no, y como he mencionado antes, hay muchos más ejemplos. Hay muchos códigos escondidos en la Torah en márgenes matemáticos iguales. Ahora, no nos confundamos. Muchos manipuladores que se aprovechan de la ignorancia del público en esta generación tratan de afirmar que hay otros libros con códigos similares a los de la Torah. Les aseguro, después de 15 años de investigar y verificar toda la información, nada de eso tiene sentido. No estamos hablando de códigos aleatorios que se pueden encontrar en cualquier texto. Estamos hablando de márgenes matemáticos iguales mínimos. La palabra clave aquí es mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre mínimo y cualquier otro tipo de código? Cuando tienes un libro con 3500 letras, es posible que podamos encontrar toda clase de nombres en saltos iguales. Cuando buscamos con la computadora una palabra específica en la Torah, puede ser que la encontremos en varias partes, puede ser que la encontremos dos o tres veces con diferentes márgenes matemáticos. Pero no estamos interesados en cualquier margen matemático, solamente en un margen mínimo. Cuanto más pequeño es el margen, se concentra más en una sola página. Y si ponemos otras palabras que se relacionan con el mismo tema, casi siempre la computadora encontrará las palabras en la misma página. Y la mejor parte es que generalmente las palabras que encontramos aparecen en la Torah en el mismo contexto. Por ejemplo, la palabra SIDA. ¿Dónde la encontramos en la Torah? En la sección de Sodoma y Gomorra, en donde sabemos que se refiere al tema de la homosexualidad. ¿Acaso es una coincidencia? Por supuesto que no. Esta es una enfermedad que afectó principalmente al principio a homosexuales, y se encuentra en el capítulo que habla sobre este pecado, el cual es prohibido de acuerdo a las leyes de Dios. Relaciones sexuales con el mismo sexo es un pecado terrible, no como pretenden demostrar hoy que es perfectamente normal. Y nos dicen que no seamos primitivos. No, no tiene que ver nada con primitivo o moderno. Todo va de acuerdo a las leyes del Creador, y eso no está en nuestras manos. Dios nos dice qué es permitido y qué no. Y lo que Él nos dice que no es permitido simplemente no es permitido. Que te guste o no te guste es irrelevante. Lo que es conveniente para nosotros es lo último que tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cuánto dinero me puede costar? Esas cosas no son relevantes. Primero debemos tomar la palabra de Dios, la cual es la verdad. Él sabe mejor que yo qué es lo mejor para mí. Él es mi creador. Él sabe. Él es mi fabricante. Él sabe mejor que yo qué es lo que me conviene a mí. Él sabe mejor que yo qué debo hacer y qué no debo hacer. ¿Para qué debo escuchar a mis tontas ideas si es que Dios ya me ha dicho qué es correcto y qué no lo es? ¿Por qué voy a seguir a mi corazón, mis deseos y mis ilusiones si ya la Torah me dijo qué es recomendable y qué no, qué es correcto y qué no? De esto hablaremos en la tercera parte de esta conferencia. Resumiendo, cuando metemos un tema en la computadora, generalmente encontramos todas las palabras en un mismo capítulo o en una misma página y en el mismo contexto, como por ejemplo en el caso del holocausto, que todos los nombres y las palabras las encontramos en una misma página. Del mismo modo, cuando introducimos más de 50 nombres de frutas, hortalizas y árboles, todos aparecen en el mismo capítulo de la Torah que describe la creación del mundo, en el que se cuenta que Dios creó al mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Y también nos cuenta sobre la creación de Adán y cómo sopló aliento de vida en su nariz. Y Adán abrió sus ojos y empezó a hablar. Y ese soplo que recibió Adán en sus fosas nasales es su alma eterna. El alma nunca muere. Es una chispa de Dios mismo que se encuentra entre todos nosotros, como lo describe la Torah. El cuerpo es desechable, es temporal, pero el alma es eterna. Y el alma se transfiere de un cuerpo a otro. Y eso es a lo que llamamos reencarnación, lo que ya ha sido probado científicamente por los parapsicólogos, el Dr. Raymond Moody, la doctora Elizabeth Kobler, el Dr. Ian Stevenson,
Lean sus libros, investiguen, busquen en internet sobre ellos. La vida después de la vida después de la muerte, retorno después de la muerte, muerte clínica y muchos otros temas y nombres. Hipnotizando a personas, las personas pueden recordar vidas pasadas, pueden hablar en idiomas que no conocen o que no son originales de ellos, y describen vidas pasadas con detalles que solo la misma persona que los vivió podría describirlos. Obviamente ahora no tengo tiempo para ahondar en esto, pero si desean más información pueden ir a mi página web divineinformation.com y podrán encontrar la conferencia 3 horas sobre la reencarnación, la muerte clínica, experiencia fuera del cuerpo, hipnotizar a las personas y muchos otros ejemplos en los que se demuestra científicamente que la vida realmente empieza después de la muerte. Una vez que el alma sale del cuerpo, ahí es cuando empieza en realidad la vida. La pregunta es qué es lo que Dios hará con ello, pero de eso hablaremos después. Así que recuerden, no sean engañados por los manipuladores que les afirman que este y otro libro tienen códigos, ya que cuando descubrieron esto, investigaron más de 130 libros, entre ellos el Corán y el Nuevo Testamento, y muchos otros famosos libros como Moby Dick, Guerra y Paz y muchas novelas famosas, y no encontraron ningunos códigos consistentes, aparte de unos cuantos aleatorios. En ninguna parte encontraron en una sola página 10 o 20 o inclusive más palabras que se relacionan al mismo tema, el mismo tema en la misma página, como lo que sí ocurre con la Torá, en donde todo se combina perfectamente.